Muy bien, muchachos, vamos a empezar. Les voy a pasar lista, por favor. Hani. Presente. Carlos. Presente. Andrea. Presente. Kiara. Presente, maestro. Montserrat. Presente. Yasumi. Presente. Angie. Presente. Samantha, Presente. Edgar, Ashley, Presente. Edgar, Presente. Agali, Presente. Tuyae, Presente. Juan Alejandro, Suriel. Stacy. Presente. Gabriel. Presente. Ángel. Presente. Gabriel Efren. Presente. Jairo. Karime. Presente. Paola. Presente. Ángel Iván. Presente. Ulises. Alfonso. Presente. Gabriel Elías. Presente, maestro. Y César. Presente, maestro. ¿Alguien más que haya faltado? Yo, maestro, creo que no me pasó. ¿Apellido? En agua. Ok, sí, sí te pasé, pero no contestaste. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, muchachos, pues ya nos toca ver tema nuevo. Normalmente en el segundo corte iniciamos viendo todo lo que tiene que ver con los diferentes reinos biológicos. Pero antes de que pasemos a eso, nos vamos a concentrar un poco en la parte genética, que es lo que nos faltó ver, ¿ok? Tratamos de dar una secuencia a la asignatura. Y ay, ok, perdón, pensé que no estaba grabando, pero ya vi que sí. Entonces, hasta ahorita nosotros ya sabemos, pues, cuáles son las características de un ser vivo, ya sabemos cómo está formado un ser vivo, que es a partir de células, y ya sabemos cómo es que se forma un organismo a partir de esas células, que es a través de la división celular, ¿no? La mitosis es lo que promueve que las células se dividan constantemente y que esos grupos de células divididas, pues, formen tejidos, órganos y constituyan al organismo, ¿no? También vimos las células sexuales, cómo es que forman un nuevo organismo a través de la combinación de esa información genética. Entonces, en el tema que vamos a ver ahora, que se llama genética mendeliana, nos centramos precisamente en esa parte, en todo lo que tiene que ver con cómo se distribuyen esas características genéticas de un organismo a otro, ¿no? Nosotros ya sabemos que es a partir de las células sexuales, que son el óvulo, el espermatozoide, ¿ok? Y pues ya sabemos que ellos tienen solamente la mitad de la información genética, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver en este tema nuevo, que se llama genética mendeliana, es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo es que esas mitades de genes que tienen las células sexuales transmiten ciertas características de organismos a otros, ¿no? Características que pueden ser físicas o que pueden ser internas, como por ejemplo, no sé, una enfermedad, también podría ser características físicas comunes como el color de la piel, el color del cabello, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. No es complejo, simplemente puede ser un poco confuso en ciertas partes. Por eso les pido que tomen nota de todo, ya saben que esas anotaciones les sirven a ustedes para sus quiz y los exámenes, y pues obviamente todo lo que lo que veamos aquí, pues les va a servir a ustedes para su quiz, ¿ok? Para sus pruebas de desempeño. Es que De es igual, mendeliana. genética mendeliana, ¿cierto? Les voy a proyectar la presentación para que ustedes ya sepan más o menos a qué se refiere. ¿Cómo es la ¿Cómo se genética? escribe, maestro? Ahorita se los pongo en el chat. Genética mendeliana,
Ok, muy importante que anoten todos los conceptos que vamos a ver, están en la presentación, están subrayados de color azul. Y el tema es muy interesante, la verdad les va a gustar porque tratamos mucho este tema de cómo transmitimos nuestros caracteres, ¿no? De padres a hijos y cómo podemos hacer ciertas combinaciones, pues para predecir posibles combinaciones entre las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver la parte conceptual y ya después vamos a la parte práctica, ¿no? Entonces, déjenme les comparto la presentación. Y ahorita vamos a ver por qué se llama genética mendeliana. Ok, ahí está. Se llama genética mendeliana porque hace alusión a un naturalista de hace muchos, de hace casi más de 2 siglos, que pues bueno, él era un monje, fue de los primeros considerados biólogos naturalistas, que pues aunque su fuerte no era estudiar como tal biología, en ese tiempo pues no existía una ciencia como tal. Pero pues bueno, había muchos botánicos, principalmente muchos de ellos como monjes, ¿no? En este caso Mendel, pues era un monje, vivía en un monasterio y pues tenía ahí cultivos de plantas que le ayudaron a establecer unas de las bases más importantes de la genética. Si ustedes no lo saben, la genética es una rama más de la biología y se encarga de estudiar precisamente los genes y, como su nombre lo dice, todo relacionado a ellos, es decir, las características heredables, la transmisión de enfermedades a través de la genética, todo eso, ¿ok? El tema se llama genética mendeliana, pues porque vamos precisamente a ver las bases de la genética, que son las teorías de Mendel, ¿verdad? Más que teorías, son principios. Así como vimos que había principios de la teoría celular, hay principios que son básicos en genética y son los que vamos a aprender nosotros, ¿ok? Parte de lo que vamos a aprender pues son principios básicos y conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es un genotipo? ¿Qué es un fenotipo? ¿Qué es un gen? ¿Okay? ¿De qué está formado un gen? ¿Qué es un alelo? ¿Para qué nos sirve entender qué son alelos? Y igual, ¿qué son las características y diferencias fenotípicas? ¿Okay? Todos esos son conceptos que ahorita parecen un poco extraños, los vamos a aprender. Suyae, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. Introducción. Genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten las características de generación a generación. Gregor Mendel formuló la base de la genética moderna en 1865. Exactamente, Gregor Mendel, o bueno, aquí en México le dicen Gregorio Mendel, es lo mismo. Es Gregor Johann Mendel, les digo, él era un naturalista, se le consideraba en ese tiempo, él era un monje que pues vivía con otros en una abadía, entonces tenían ahí cultivos de chícharos principalmente, y pues bueno, él aprendió acerca de la reproducción en plantas, ¿verdad? Cómo era la reproducción sexual en plantas a través de la polinización de las flores, y pues se dio cuenta que polinizando ciertas plantas con el polen de otras, la generación de chícharos que se producía de esa fecundación, pues a veces conservaba ciertas características de las plantas madre o de la planta padre, ¿no? Entonces fue así como que él poco a poco fue sentando las bases de la genética moderna y pues bueno, los principios de la genética que nosotros conocemos hoy en día acerca de las características que se pueden heredar de una generación a otra. Entonces, tenemos por ejemplo esto que son los principios de la herencia mendeliana. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿dónde es que encontramos nosotros el ADN dentro de la célula? ¿Quién se acuerda? En el núcleo, ¿no? En el núcleo, exactamente. Pero pues nosotros sabemos que normalmente no tiene esa forma de cromosoma, ¿no? Sino que realmente es una cadena como lo estamos viendo aquí, ¿ok? Es una cadena que está formada por aminoácidos. Los aminoácidos son precursores de proteínas, son moléculas que se encargan de juntarse para formar una molécula más grande que es una proteína. Básicamente el ADN son puras proteínas, ¿ok? Y vemos que está codificado, como lo vemos aquí, con diferentes combinaciones de aminoácidos y cada una de ellas configura para una característica o una función específica del organismo al cual pertenece. Ya sabemos que cuando ese ADN la célula se va a dividir, se condensa, forma la estructura doble conocida como cromosoma y ya está lista para dividirse de una célula a otra o pasar a una célula hija, ¿ok?
Algo muy importante que debemos de recordar a lo largo de este tema es que todos los rasgos que nosotros podamos heredar y que son heredados para nosotros, los encontramos dentro de los genes y los genes están en los cromosomas, ¿ok? Esa podría ser una primera definición. Una parte del ADN que nos codifica para una característica, ay, perdón, es un gen, ¿ok? Es una parte del ADN que sirve para que una característica se exprese, ¿ok? Puede ser, no sé, el color de los ojos, el color del cabello, una enfermedad, etc. Entonces, esa es una primera definición que es un gen. Un gen es una parte del ADN, de toda esa cadena, que nos va a codificar para una característica, ¿ok? ¿Lo podría volver a repetir, maestro? Sí. Un gen es una parte del ADN, de toda esa cadena de ADN, que codifica para una característica. Maestro, repite. Un gen es una parte del ADN que codifica para una característica. Perdón, muchachos, estoy escribiendo algo aquí. Les voy a compartir nuevamente la presentación. Estoy agregando notas a mí. Ahí. A mis diapositivas. Ok, muy bien. Tomando en cuenta eso, nosotros nos podemos imaginar toda la cadena de ADN, ¿ok? Y sabemos que cualquier parte o cualquier región de esa cadena, pues, es una característica que está visible o que está presente en nosotros, ¿ok? De cualquier tipo de característica que ustedes quieran. Puede ser física o puede ser interna, ¿ok? Entonces, empezamos con los principios de esa herencia, ¿verdad? Los principios todavía no los vamos a ver, ahorita estamos viendo como que conceptos importantes. Yo les voy a avisar cuando ya estemos en esos principios. Entonces, dice aquí, la información, bueno, vamos a ver quién me ayuda a leer. Agali, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. Principios de la herencia. La información que determina los rasgos heredados se encuentran en unidades discretas de ADN llamadas genes, que se encuentran en los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en... me detengo. No, está bien, sí. Los cromosomas se encuentran en partes, por lo tanto, los genes también. En pares, ¿ok? Entonces, es muy importante recordar esto, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que los cromosomas es un ADN que está condensado. Pero nosotros sabemos que normalmente, si el ADN se condensa, pues no forma un cromosoma, sino que más bien es como un palito. Pero luego hay una fase de la división celular en la que ese palito se duplica por dos, entonces ya es una estructura doble que ya forma un cromosoma, ¿ok? Por eso aquí nos dice, los cromosomas se encuentran en pares, por lo tanto los genes también. O sea, vamos a suponer que una célula, no sé, de cualquier parte de su cuerpo se va a dividir, ¿ok? Pues ya sabemos que la célula que va a resultar de esa división tiene que ser exactamente igual a la que se está dividiendo. Entonces ella tiene que duplicar su información genética. Por eso los genes siempre están en pares, pues porque es una información duplicada, ¿ok? Entonces, recordando y retomando, los genes es una parte del ADN que codifica para una característica. Aquí nos dice que la información que determina los rasgos heredados, cualquier tipo de rasgo, se encuentra en unidades discretas del ADN que se llaman genes. ¿Por qué dice discretas? Pues porque es una partecita de toda esa cadena, ¿ok? Y que pues esos genes están en los cromosomas, que es el ADN condensado, ¿ok? Y muy importante recordar que los genes nunca están solos, siempre vienen en parejas, ¿ok? Porque una parte viene de del padre y otra parte viene de la madre. Por eso siempre están en pares los genes, ¿ok? Y por eso nosotros nos consideramos, esto es muy importante, igual que lo anoten, se los voy a poner en el chat.
¿Alguien se acuerda cuánto es el número de cromosomas que nosotros tenemos en nuestras células somáticas? ¿En total cuántos tenemos todos? 46 cromosomas. Exactamente, 46. Si nosotros vemos el núcleo de una célula, no sé, del cabello, del páncreas, del corazón, de la piel, siempre vamos a ver que los núcleos de células tienen 46. Si a nosotros se nos ocurre ver a lo mejor un espermatozoide, un óvulo, ¿cuántos vamos a encontrar? 23. Exactamente, 23. Entonces, cuando un organismo tiene 2N número de cromosomas, es decir, el par completo, si dice que es un organismo diploide, ¿ok? Por lo tanto, así como se los puse en el chat, por lo tanto, una célula somática de ustedes, de cualquier parte de su cuerpo, es una célula que es diploide, porque tiene dos veces el juego de cromosomas sexuales, es decir, 46, que es el juego normal, el juego completo. Nuestras células sexuales son células que son haploides, porque tienen N número de cromosomas, es decir, solamente tienen la mitad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un organismo haploide o de una célula haploide, es una célula que solo tiene la mitad del juego que debería tener, ¿ok? Cuando hablamos de que un organismo es diploide o que una célula es diploide, significa que es una célula que tiene el juego completo de cromosomas. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo nos consideramos? ¿Haploides o diploides? ¿Quién me dice? Diploide. Exacto, nosotros somos diploides. Lo único que nosotros transmitimos a nuestros hijos, pues es la parte haploide, ¿no? Es la mitad de ese juego de cromosomas, ¿no? Que es el juego de genes. Muy bien, entonces hasta ahí estamos yendo pasito a pasito. ¿Ok? Ahí. Ahí está. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que nos dice... Ya sabemos que el gen es una parte del ADN que es una característica, ¿ok? Y luego dice aquí, las formas que alternas de un gen, o sea, las formas que puede adquirir ese gen como parte del ADN, se les conoce como alelos, ¿ok? Nosotros ya sabemos que los cromosomas están en pares, ¿por qué? Una parte proviene de la madre y una parte proviene del padre, así como lo vemos en la fecundación, ¿ok? Entonces, los alelos, se los voy a escribir nuevamente en el chat. Ahí dice que un alelo, ese es otro concepto importante, es una forma que puede adquirir el gen. ¿Ok? Muy importante que anoten eso. Y los alelos pueden ser de dos formas. ¿Podría volver a repetir lo que es la definición de alelos? Es la forma de un gen. Los alelos son la forma de un gen. Y esa forma puede ser dominante o recesiva, ¿ok? O sea, la definición sería, son las formas de un gen, puede ser dominante o recesiva, ¿no? No, son las formas de un gen. Aparte, tú tienes que saber que esas formas pueden ser de dos tipos, dominante o recesiva. ¿Ok? Un alelo es la forma que puede tener un gen. ¿Cuáles son esas formas? Que el gen sea dominante o que sea recesivo. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando hablemos de alelos durante el tema, sepan ustedes que nos estamos refiriendo a la forma que puede tener un gen. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hablamos del gen, no sé, del color del cabello. El gen de color de cabello puede ser
de tipo dominante o de tipo recesivo, que son los alelos que puede tener. O sea, que puede ser un gen que sea dominante o puede ser un gen que sea recesivo. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Entonces nos dice, como ya sabemos que los genes se encuentran en pares, ¿ok? Pues es porque tienen, están formados pues, por dos formas diferentes de ese mismo gen. Pueden ser que las dos partes sean dominantes, las dos partes recesivas, o que una parte sea dominante y una parte recesiva. Entonces, hablamos que un gen es homocigoto, como lo dice la diapositiva, cuando las dos formas de ese gen son idénticas, es decir, cuando los dos alelos son idénticos. Si los alelos o las formas de ese gen son diferentes, pues se considera que es un gen heterocigoto, ¿ok? Para que quede más claro, vamos a ver esta diapositiva. Entonces, Andrea, ¿puedes leer, por favor? El primero nada más. ¿Homocigoto o no? Homocigoto, sí. Ambos alelos son idénticos para un gen. ¿No estás viendo la diapositiva que sigue? No, maestro, no se quedó ahí. Ay, Dios. A ver. Ya, ¿ahora? Ya, maestro. Ya, maestro. ¿Ya? Homocigoto, individuo que tiene para un gen dado, tiene en cada... Ya se quitó. ¿Ya se puso? No, ya se quitó. Ay, Dios, no sé qué onda con esto. A ver, les voy a dejar de compartir. Ay, ¿dónde están? No sé por qué se atonta esto. Ahí está. Ya, maestro. Homocigoto, okay. Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo, por ejemplo, AA o AA. Ok, esa palabra homocigoto o heterocigoto, nos podemos referir a eso como un individuo o nos podemos referir a eso como un gen, ¿ok? Entonces, esto que estamos viendo aquí, pues es un cromosoma, pero solamente en su parte simple, ¿verdad? O sea, no tiene la estructura doble, simplemente es el ADN condensado. Pero ya sabemos que normalmente está en dobles, porque un cromosoma es una estructura doble, porque se duplica a sí mismo, por lo tanto los genes de ese ADN pues también van a estar duplicados, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta letra A codifica para una característica. O sea, es un gen que codifica para una característica que sea, no sé, el color del cabello, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que es el color de cabello oscuro, ¿no? Decimos que ese gen es un gen homocigoto, dominante, porque las dos formas de ese gen, ¿ok? Los dos alelos que forman ese gen, ambos son dominantes. Y eso siempre lo expresamos con una letra A mayúscula, o sea, no A mayúscula, puede ser una letra cualquiera, pero que siempre sea mayúscula, ¿ok? Y como los dos son iguales, decimos que es un gen de tipo homocigoto, porque sus dos alelos, es decir, sus dos formas de ese gen son igualitas, ¿ok? Puede ser lo contrario, que sean ambas iguales, pero que sean recesivas, y eso lo expresamos con una letra minúscula, ¿ok? Entonces tenemos los genes. Los genes pueden ser de dos formas, dominantes o recesivos, ¿ok? Y si las dos formas de ese gen son iguales, se dice que es homocigoto. Si las dos formas, una es diferente a la otra, se dice que es un gen heterocigoto. Lo que se refiere a que tiene una parte dominante y una parte recesiva, ¿ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginan cuando digo que un gen es dominante y que otro es recesivo? ¿Qué creen que se refiere a eso? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el cabello, no sé, de color rojo. Y ustedes me ven y dicen, ay, el maestro tiene el cabello, no sé, de color rojo. ¿Qué creen que sería ese gen para mi cabello? ¿Cómo creen que sería su forma? Dominante. ¿Por qué? Porque es el que se ve. Exactamente, porque lo estamos viendo expresado. Por lo tanto, es un gen que dominó sobre otros tipos de genes.
¿ok? De ese mismo color de cabello. Vamos a suponer que a lo mejor, ajá, mi cabello es rojo, pero por ejemplo, no sé, yo tengo hijos y de repente mi primer hijo tiene, vamos a suponer que a lo mejor, no sé, la mujer con la que yo me reproduzco también tiene el cabello rojo como yo y de repente nuestro hijo sale con el cabello negro. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Será que me engañaron? ¿O qué creen que habrá pasado con los genes? También puede ser algún antepasado con estas características. Exactamente. Puede ser que a lo mejor, por ejemplo, exacto, puede ser que los dos tienen razón. Puede ser que a lo mejor ese gen del cabello negro, pues yo lo tenga como recesivo. Y aunque no esté expresado en mí, pues ahí está el gen guardadito. Y a lo mejor puede ser que esa mujer, pues sea lo mismo, ¿no? Que a lo mejor ella igual tenga ese gen del cabello negro, pues a lo mejor por su familia, sus antepasados, y también lo tenga recesivo. Entonces, cuando pues, se juntan nuestros genes, pues de repente el niño sale con el cabello oscuro, pero porque ocurrió pues, lo que vimos aquí en la diapositiva, ¿no? Se juntaron dos genes que son recesivos, y cuando dos genes recesivos se juntan, pues lo que ocurre es esto, ¿no? Se expresa el gen como si fuera dominante, pero sigue estando en su forma recesiva. Solo que cuando hay dos recesivos, actúan como uno dominante. ¿Ok? Entonces, es un poco divertido de entender, porque pues más o menos nos explica por qué a veces ocurren esas combinaciones genéticas diferentes, ¿no? Entonces, les decía, nuevamente recapitulando un poquito acerca de lo que ya vimos, ¿verdad? Ya sabemos que un gen es una parte del ADN, ¿ok? Ese gen puede tener diferentes formas. Esas formas las conocemos como alelos y los alelos pues se refiere a que pueden ser de forma dominante o de forma recesiva, ¿ok? Si las dos partes de ese gen son dominantes o ambas recesivas, decimos que es un gen que es homocigoto. Si una parte es recesiva y la otra dominante, decimos que es un gen que es heterocigoto, ¿ok? Tal como lo vemos acá. Dice, algo que es homocigoto puede ser un individuo o puede ser un gen, ¿ok? Que tiene en sus dos cromosomas, las dos partes de ese gen son iguales, ambas dominantes o ambas recesivas, ¿ok? Y decimos que un individuo, un gen es heterocigoto cuando las dos formas de un gen dado son diferentes. Una parte es dominante y la otra es recesiva. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, muchachos? Recuerden que luego de ahí voy a preguntar, ¿ok? Muy bien, entonces continuamos. ¿Sí ven esta diapositiva que dice continuación? Sí, maestro. Ya se ve, maestro. Ok, gracias. Ulises, ¿estás por ahí? Vi que acabas de llegar. Sí, maestro, apenas acabo de llegar, me estoy conectando. Ok, ¿puedes leer, por favor? Dice con genotipo. Es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores en organismos diploides. La mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Ok, muy bien. No, está ahí, está bien. Ok, entonces nosotros ya sabemos que cuando vemos esa palabra de diploides, puede ser una célula o puede ser un organismo que tenga dos veces el número de cromosomas normales, ¿no? O sea, que tenga el juego completo de cromosomas. Si hablamos de un organismo o de una célula que es haploide, solo tiene la mitad del juego de cromosomas, ¿ok? Entonces dicen organismos diploides, por ejemplo, como nosotros, dice la mitad de los genes vienen de la madre y la mitad vienen del padre, a través de las células sexuales, que ya sabemos, ¿ok? Todo nuestro conjunto de genes, básicamente todo lo que forma nuestro ADN, se le conoce como genotipo. Cuando ustedes escuchen esa palabra genotipo, se refiere a todo el conjunto de genes que son heredados. Ya sea que estén expresados o que no lo estén, todo eso es el genotipo, ¿ok? Ahora, dentro del genotipo existe un grupo de genes que corresponden al fenotipo. Y el fenotipo, pues son los genes dentro de ese genotipo, pero que se encuentran expresados, ¿ok? Y que por lo general son observables. La altura, el color del cabello, de los ojos, de la piel, la voz,
características físicas por lo general, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de genotipo, es todo el conjunto de genes que tenemos, y cuando hablamos de fenotipo, es únicamente, es una parte del genotipo, pero que se refiere a los genes que son expresados físicamente. Por eso dice ahí, el fenotipo es la manifestación externa del genotipo, ¿ok? Es decir, es la suma de los caracteres que son observables en un individuo. Dice, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Ok, ya sabemos que el genotipo es todo nuestro conjunto de genes, pero ese conjunto de genes pues ha tenido a lo largo de muchos años una interacción con el ambiente. Ok, es por eso que gracias a eso los fenotipos pues resultan en las diferentes razas que nosotros conocemos. Por ejemplo, ser asiático, ser negro, ser blanco. Ok, ese tipo de razas que nosotros conocemos es precisamente el fenotipo, y ese fenotipo es el resultado de todos nuestros genes, pues, interactuando con el ambiente que nos rodea, ¿ok? Por eso es que existen las diferentes razas de animales y de personas, ¿ok? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, maestro. Que... Bueno. Sí, maestro. Muy bien, porque se empieza a poner un poquito más, más complicado, ¿ok? Ahora sí, ya vamos a empezar a ver los principios de la teoría de la genética, ¿ok? Entonces, son las famosas leyes de Mendel, así se le conocen, ¿ok? Entonces, las leyes de Mendel lo que nos hablan es de cómo ocurren esas combinaciones de genes en los organismos cuando nacen, ¿ok? Entonces, existe una que se llama la ley de la segregación de los cromosomas o de los genes. Entonces, Yasumi, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, maestro. Separación de los genes, ley de segregación. Separación de los genes durante la meiosis para la formación de gametos. Haploide. En la fecundación se restituye la condición diploide de los genes. Esta segregación permite que se puedan producir nuevas combinaciones genéticas en la progenie. Los hijos. ¿Ok? Esa palabra segregación, por si ustedes no saben, segregar significa repartir. ¿Ok? Algo que se está segregando es algo que se está repartiendo. Entonces, la primera ley de Mendel se llama ley de la segregación, que lo que se refiere es precisamente eso, ¿no? Que nos habla de cómo se reparten los genes. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos pues dos tipos de células en el cuerpo, ¿no? Tenemos a las somáticas y las sexuales. Las somáticas, ¿cómo es que se dividen? ¿Cómo se llama su proceso? ¿Quién activa ahí su micro y me dice rápidamente? A ver, dígame. Las células somáticas del cuerpo, ¿cómo se dividen? Ay, no creo que se les haya olvidado. Muchachos. Célula, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien, pero son de... No me acuerdo, perdón. Son 4 y 1. No. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se divide una célula del cuerpo? Una célula somática. Ay, muchachos, no puede ser. Mitosis. Claro. Mitosis, pues sí. ¿Y el proceso por el cual se divide una célula sexual, cómo se llama? Meiosis. Exacto. Así de fácil. Lo acabamos de ver. No, que estamos en un nuevo corte no significa que tengamos que desechar lo que ya vimos, al contrario, todo es una continuidad, ¿ok? Entonces, aquí nos dice, la ley de la segregación dice de la separación de los genes durante la meiosis para la formación de gametos haploides. Entonces ya sabemos que cuando ocurre la meiosis es una célula madre, que puede ser un óvulo o un espermatozoide progenitor, que tiene 46 cromosomas. ¿Ok? Y que cuando se divide por meiosis, pues crea 4 nuevas células, pero que son haploides, es decir, que solo tienen la mitad de ese juego cromosómico.
resultado de una célula que es diploide, porque tiene dos veces el número de cromosomas, ¿ok? Entonces, la ley de, ustedes saben que durante la meiosis ocurre un proceso que se llama entrecruzamiento. ¿Alguien se acuerda que, a qué se refiere ese entrecruzamiento? Bueno, por si no se acuerdan, el entrecruzamiento se refiere a cuando los cromosomas durante la meiosis, específicamente en las células sexuales, intercambian partes de sí mismos. O sea, el cromosoma, así como que, por ejemplo, un pedacito de su patita se lo da al cromosoma de arriba, ¿ok? Eso se llama entrecruzamiento y es precisamente lo que nos habla esta ley, que durante la meiosis, que es de las células sexuales, se reparten los genes y cada célula sexual nueva pues tiene una combinación diferente de genes, ¿ok? Es el mismo ADN, ¿ok? De todas las demás células, solo que en la meiosis hay una redistribución de esos genes, pues para que cada espermatozoide y cada óvulo sean diferentes el uno del otro, ¿ok? Por eso es que cuando ocurre la fecundación de dos células que son haploides y ya forman una célula diploide, es decir, un organismo que ya tiene el juego completo de cromosomas, pues es diferente siempre uno de otro. O sea, podemos nacer del mismo padre, de la misma madre, pero eso no significa que seamos iguales, ¿ok? Siempre vamos a ser diferentes de nuestros hermanos, precisamente porque durante la meiosis de esas células, pues ocurrió un entrecruzamiento, o sea, hubo una recombinación de genes, y aunque tengamos la misma información, pues está distribuida de diferente manera. Por eso es que somos diferentes entre hermanos, ¿ok? El segundo punto dice, en la fecundación se restituye la condición diploide de los genes. Ya sabemos que cuando hablamos de gametos o células sexuales, pues hablamos de gametos haploides, es decir, que solamente tienen la mitad del juego de cromosomas, pero sabemos que eso es temporal, porque cuando el óvulo y el espermatozoide, que son haploides, se juntan y forman una célula completa, esa célula ya es diploide, porque tiene dos veces el número de cromosomas, ¿okay? De las células sexuales. Dice, esta segregación permite que se puedan producir nuevas combinaciones genéticas en la progenie, y es lo que les decía, por eso es que nosotros somos tan diferentes de nuestros hermanos, pues porque hay diferentes combinaciones genéticas, aunque vengamos del mismo padre, de la misma madre. A eso se refiere la ley de la segregación. La ley de la segregación se refiere a cómo se reparten los genes durante la meiosis para que cada hijo de la generación sea diferente. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Bueno, y aquí es cuando empieza lo divertido del tema, ¿ok? ¿Alguien había visto esto alguna vez, este cuadrito? ¿O sabe para qué sirve? Bueno, este cuadrito se los voy a escribir ahí en el chat. Se llama cuadro de Punnett, ¿ok? Les recomiendo que lo anoten también porque es muy importante y lo vamos a estar haciendo a lo largo del desarrollo del tema, ¿ok? Un cuadro de Punnett o cuadro de Punnett, lo que nos habla o lo que nos muestra es precisamente eso, cómo podemos realizar combinaciones de genes para una característica, ¿ok? Entonces, ¿quién me ayuda? Ángel, Iván, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, maestro. Genética mendeliana. Podremos inferir el genotipo a partir del fenotipo, haciendo cruces de prueba, cruce mono híbrido, a partir de parentales para observar cómo estas características, cómo estas características se manifiestan en la generación final. Filial, ¿ok? Aquí hay muchas palabras que son importantes y que vamos a estar utilizando a lo largo del tema, como por ejemplo parentales, filial. Cuando hablamos de parentales se refieren a los genes que vienen de los padres, ¿ok? Y generación filial se refiere a la generación de hijos que resulta de la combinación de esos padres, ¿ok? Entonces, un cuadro de Punnett es esto que ustedes están viendo aquí.
es un ejercicio para hacer algo que se llama cruce monohíbrido, ¿ok? Entonces aquí nos preguntan, dice, ¿podremos inferir el genotipo a partir del fenotipo? Nosotros ya sabemos que el genotipo es todo nuestro conjunto de genes, ¿ok? El conjunto de genes que tenemos, estén expresados o no. Y el fenotipo es solamente esa parte del genotipo que corresponde a los genes que están expresados, ¿ok? Entonces dice, ¿podemos inferir el genotipo a partir del fenotipo? Pues sí, sí podemos. Nosotros podemos, a partir de las características físicas de una persona, nosotros podemos inferir cómo es su combinación de genes, o sea, cómo es su genotipo. Y eso lo hacemos gracias a algo que se llama cruce monohíbrido, ¿ok? Se le llama monohíbrido porque por lo general trabajamos con una característica, pero podemos trabajar hasta dos características y puede ser un cruce de híbrido. Y esos cruces los hacemos a través de este cuadro, que es un cuadro de Ponet. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo, son chícharos, ¿no? Mendel, si él estableció las bases de la genética, fue porque lo hizo a través de plantas de chícharo, como les había comentado. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí... Es una planta que da chícharos de color amarillo, ¿ok? Y aquí hay otra planta que da chícharos de color verde, ¿ok? Entonces, esta planta con chícharos de color amarillo, ¿cómo es su combinación de genes para el color amarillo? ¿Es dominante o es recesiva? Dominante. Es dominante, porque las dos formas de ese gen están expresadas con letra mayúscula, ¿ok? ¿Y cómo es el de color verde? ¿Cómo es esa característica? Es de color, es recesiva, exactamente. Y otra pregunta, ¿qué tipo de gen sería este? ¿Homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto. Homocigoto. Homocigoto, exactamente. ¿Por qué? Porque las dos formas de ese gen son iguales, ¿ok? Pero resulta que cuando sale el hijo... de esos dos padres, pues el hijo sale de color amarillo, el chícharo, ¿ok? ¿Y cómo sale? ¿Homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto. Exactamente, sale heterocigoto, pero ¿cuál creen que es el color que se expresa? El dominante. El dominante, siempre funciona de esa manera. ¿Cuándo se va a expresar el recesivo? Pues cuando se junte con otro recesivo, ¿ok? Entonces... vamos a suponer que nosotros estamos viendo a un chícharo que es de color amarillo y ese chícharo, pues, sabemos que su genotipo incluye el color amarillo como dominante, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, nosotros podemos inferir, cómo o podemos adivinar cómo es ese fenotipo, ¿ok? Entonces, hacemos un cuadro de Ponet y decimos, tenemos a los padres, tenemos a un padre, ¿ok? O parental, ¿ok? Que es de color amarillo dominante. Entonces lo ponemos aquí en el cuadrito, A mayúscula, y tenemos a la madre que es que tiene un gen que es recesivo, ¿ok? Para el color verde. Entonces, cuando padre amarillo y madre verde se juntan, ¿ok? El padre es amarillo dominante y la madre es verde recesivo, pues salen la primera generación de hijos que habla precisamente de la primera ley de Mendel, que es la ley de la segregación. Cuando dos padres que son dominante y recesivo, más bien cuando dos padres son homocigotos para una característica, en este caso estamos hablando de la característica del color del chícharo. Ay, perdón. Cuando dos padres que son homocigotos para una característica se juntan, todos los hijos de la primera generación tienen el mismo fenotipo, es decir, tienen la misma combinación de genes. Vean ustedes, aquí resultaron cuatro hijos y todos los cuatro son heterocigotos, ¿ok? Heterocigotos dominantes, es decir, todos son de color verde, pero todos son de color amarillo, pero tienen el color verde como recesivo. ¿Qué pasaría si yo junto y hago un segundo cuadro de Ponet y combino a estos dos hijos? O sea, que aquí hay A mayúscula, A minúscula, A mayúscula y A minúscula. ¿Creen ustedes que haya un hijo de color verde por ahí? En esa combinación. Claro que sí, de hecho eso les va a quedar a ustedes como tarea, que me hagan el cuadro, pero con los hijos de esta primera generación, o sea que me pongan aquí A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y ya, para llenar el cuadrito simplemente es rellenar, pues así como si fuera un tipo, no sé cómo se llama ese juego,
pero es un juego en el que rellenas pues con lo que hay en los cuadritos de los extremos, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Siempre cuando rellenemos un cuadrito ponemos siempre el dominante y de segundo va el recesivo, ¿ok? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es la combinación, ya nada más para terminar, eso ustedes lo pueden hacer en su libreta así súper rápido, nada más para la siguiente clase, combinamos A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula, así. Entonces ustedes hagan su cuadrito de Punnett combinando esas dos características. Y pueden ser el color que ustedes quieran, amarillo, verde, el color del pelo, de los ojos, lo que sea. Y quiero que para la siguiente clase pues me digan cómo van a resultar los cuatro hijos de esos dos padres que son heterocigotos dominantes, ¿ok? Nada más como para que quede claro muy bien esa parte. Pues ya les voy a dejar, muchachos, porque ya se nos hizo un poco tarde y pues nos estaríamos viendo para la siguiente clase. Repasen muy bien esos conceptos, hagan su cuadrito y en la siguiente clase pues platicamos cómo quedó, ¿ok? Muy bien, muchachos. Que tengan muy buen día, que les vaya muy bien. Igualmente, maestro. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Un bonito día.